Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Yo sé que ha venido a Jerusalén, te la cantamos aquí. Allá se me dio. Excelentísimo señor Leonardo Oviedo. Mi nombre es el señor Segundo Malca, alcalde de este distrito. Y me estoy haciendo presente para darles la más cordial bienvenida. Discúlpenme si he alterado su valioso sueño, pero es la manera que nosotros tenemos de homenajear a las personas ilustres que nos visitan por primera vez. Visto que yo estoy aquí para darle la bienvenida más calurosa, y además quiero que... Además, quiero felicitarlo por ese seno que me han dado ganas de tocar. Perdón. Decía que quiero facilitarles una incorporación a nuestro seno. Y no puedo evitar de tocar la irreparable pérdida de su emisaria, la señorita Esteli Diáquez. Quiero ponerme a su disposición para todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que estoy sorprendido, gratamente, por supuesto. Tengo entendido también que los pescadores de este lugar están en contra de la avenida del consorcio a la playa, ¿cierto? Bueno, sí, pero no debemos darle importancia, ¿no? Porque esas personas son personas que no tienen preparación, son personas incultas. Seguramente, seguramente, señor alcalde. De todas maneras, muchas gracias por este recibimiento tan inesperado, diría yo. Le agradezco mucho sus palabras. Bueno, mañana temprano tengo que conversar con los pescadores y espero llegar a un buen término. Me gustaría, por favor, que usted me acompañe. Por supuesto, encantadísimo, mi amigo. Si usted quiere, vengo a despertarlo con otra serenata. No vaya a ser que se quede dormido. No, no. Le agradezco. Yo me despierto solo. Gracias. Entonces, creo que no queda más que retirarlo, muchachos. Con una última canción. Que pasen felices noches, ¿ah? ¿Eh? Vamos entonces.